Bien, vamos a hacer este problema de sistemas de ecuaciones no lineales. Bien. Una de las formas de resolver justo este problema, pues es, como vemos, en ambas ecuaciones tenemos x al cuadrado y al cuadrado. Bien, x al cuadrado y al cuadrado. Pues lo que voy a hacer es, a la primera le voy a restar la segunda. Bien, es decir, será x al cuadrado más y al cuadrado menos 4x menos 6y más 11. Bien, que es la ecuación de arriba. Ahora le resto la de abajo, es decir, menos x al cuadrado menos y al cuadrado menos por menos más 6x menos por menos más 8y. Ahora menos 21 igual a 0 menos 0, que es 0. ¿De acuerdo? Luego, x al cuadrado que tenemos aquí, menos x al cuadrado, se anulan. Y al cuadrado menos y al cuadrado también. ¿De acuerdo? Y obtengo con las x, menos 4x más 6x es 2x. Bien, la voy a tachar como ya las he utilizado. Menos 6y más 8y es 2y. Luego más 2y. Y por otro lado, 11 menos 21 es menos 10, igual a 0. Bien, puedo simplificar esta ecuación entre 2, es decir, x más y menos 5 es igual a 0. Bien, y aquí me voy a despejar una de las variables, por ejemplo, la x. X será igual, el menos 5 pasa a la derecha positivo y la y pasa a la derecha negativo, es decir, 5 menos y. Bien, ya tengo una de las variables, ¿de acuerdo? Y la voy a sustituir en una de estas dos ecuaciones, por ejemplo, en esta de arriba. ¿Bien? Es decir, donde pone la x voy a poner esto. Por lo tanto, si es x al cuadrado, pues será 5 menos y al cuadrado más y al cuadrado menos 4 por 5 menos y menos 6y más 11 igual a 0. Bien, voy a desarrollar este paréntesis, que es el cuadrado del primero, es decir, 25 menos 2 por 5 por y, 2 por el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, es decir, y al cuadrado, más y al cuadrado, menos 4 por 5, que es 20, bien, estoy haciendo menos 4 por 5, 20, menos por menos, más 4y, menos 6y, más 11 igual a 0. Bien, tenemos y al cuadrado. Y al cuadrado es dos veces y al cuadrado. Los voy a tachar como que ya los he cogido. Ahora, aquí tenemos menos 10y. Bien, porque 2 por 5 es 10, es decir, menos 10y. Más 4y es menos 6y. Y menos 6y es menos 12y. Bien, las y's ya las he cogido. Y ahora las que no llevan nada, es decir, 25 menos 20 es 5 más 11, 16, es decir, más 16. Y ya he cogido todo. Igual a 0. Voy a simplificar entre 2. Será y al cuadrado menos 6y más 8 igual a 0. Voy a resolver esta ecuación de segundo grado. Será y igual a menos b, es decir, menos 6 más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, es decir, menos 6 al cuadrado se transforma en positivo, es decir, 36 menos 4 por a por c, que es 8, partido de 2 por a, que es 1. Es decir, menos por menos es más, 6 más menos raíz cuadrada de 36 menos 8 por 4 es 32, es decir, 36 menos 32, 4. Partido de 2 por 1, que es 2. Es decir, 6 más menos la raíz cuadrada de 4, que es 2, partido por 2. Por un lado tendré 6 más 2, 8, entre 2, 4. Y por otro lado, 6 menos 2, 4, entre 2, 2. Luego esas son las soluciones de y. Bien, pues esas las sustituyo aquí. Es decir, para y igual a 4, bien, esta primera solución, obtengo x igual a 5 menos 4 igual a 1. Bien, por lo tanto, x igual a 1. Y para y igual a 2, es decir, esta solución, obtengo x igual a 5 menos 2 igual a 3. Por lo tanto, x igual a 3. Esas son los pares de soluciones.